Bueno, hoy presentamos en el marco de esta jornada de violencias de género el informe, el primer informe del Servicio de Asesoramiento Legal Socorro Violeta. Es un servicio que empezó a funcionar en marzo del 2009 con el trabajo articulado con dos sindicatos, con ATEN y con ADUNC. Es un servicio que pretende asesorar y acompañar a mujeres, niñas y niños víctimas de distintas formas de violencia machista. Y aprovechamos esta jornada para darlo a conocer porque nos parece que el trabajo realizado durante el año nos ofrece interesantes herramientas, por un lado de aprendizaje para nosotras como feministas. Por primera vez sostenemos un espacio a lo largo de un año que va a continuar con atención semanal, con dos abogadas, María Angélica Acosta y Blanca López, que también pertenecen a la organización Zainuco. Y bueno, aprendizajes en el sentido de aprender a escuchar, aprender a pensar con otras, aprender a callarnos la boca y escuchar a las mujeres que transitan por situaciones tan complicadas. La verdad que estamos muy satisfechos con el trabajo realizado y con la posibilidad de que esto continúe. Durante el año 2009 atendimos un total de 85 mujeres y muchas de ellas volvieron al servicio en varias oportunidades. Los temas principales tienen que ver con el reclamo de cuota alimentaria, con división de bienes y con divorcio, pero también hay algunas situaciones de maltrato laboral y algunas situaciones de violencia concreta en el ámbito de la pareja. Cuando empezamos a trabajar nos dimos cuenta que muchas mujeres que venían a reclamar por cuota alimentaria empezaban a mirar para atrás la situación con quien ahora es su expareja y a encontrar las marcas de las violencias que habían sufrido en años anteriores, ¿no? Bueno, a partir del trabajo realizado hemos decidido avanzar este año con la incorporación de lo que hemos llamado un dispositivo de acompañamiento terapéutico. Estamos desafiadas a pensar que las mujeres de manera grupal pueden pensar y analizar las situaciones por las que viven para mostrarles que no les pasa a ellas solas, y entonces de allí que va a empezar a funcionar este servicio con dos compañeras psicólogas que se han incorporado a la colectiva para, bueno, coordinar este trabajo que va a ofrecer. Va a ser ofrecido de manera grupal o a las mujeres que no quieran participar en el grupo de manera individual. Lo que quiero también decir es que este informe revela una vez más la ausencia de las políticas de Estado en relación a estas temáticas. No somos los grupos de mujeres que no trabajamos en el Estado, digamos, para el Estado como grupo, las que nos tendríamos que hacer cargo de este servicio, ¿no? Y lo que viene a mostrar Socorro Violeta es que con el esfuerzo que hacemos, con la decisión activista y militante que tenemos, aún sin recursos, es posible hacer cosas interesantes para transformar estas situaciones, para que las mujeres se empoderen. Entonces, si nosotras con escasos recursos lo podemos hacer, desnuda una vez más la decisión de este Estado que muchas veces hace campañas rimbombantes contra la violencia de género, y digo muchas veces, en realidad lo hace cada 25 de noviembre o cada 8 de marzo, pero después se olvida, ¿no? Entonces también este informe es una manera para nosotras de denunciar. Pero como siempre decimos desde la revuelta, a nosotras nos interesa exigir políticas públicas, pero mostrar que otras cosas se pueden hacer. Entonces, desde ese punto de vista es que armamos este servicio. Quiero insistir con que para nosotras ha sido un proceso muy, muy importante. Estamos teniendo reflexiones muy interesantes al interior del grupo. Hablamos y estamos formulando lo que decimos son pedagogías reparadoras en el reclamo de justicias no sexistas. Reparar el daño que estas mujeres han tenido. Hablamos de pedagogías reparadoras porque muchas veces cuando vuelven al servicio lo primero que destacan es: alguien me miró a los ojos y me escuchó.